Buenísimo. Oficialmente estamos transmitiendo, entonces les saludo oficialmente. Buen día, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén viendo, a todos, todas y todos. Mi nombre es Mary Anargo Chávez, o pueden decirme Mary. Soy antropóloga sociocultural y magíster en historia y miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Digital. Y junto con Nati vamos a estar moderando. Nati, si te puedes presentar también. Está silenciada. Hola, mi nombre es Natalia Orrego, yo soy del doctorado en Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también soy la coordinadora general del primer encuentro latinoamericano de Antropología Digital. Hago mi tesis sobre el 5G y si alguien tiene memes del 5G, por favor, me los puede mandar. Sí, yo se me olvidó decir, también soy de Chile y también trabajo lo que es antropología digital, vinculándolo con comunidades digitales, con el mundo ñoño, actualmente con las comunidades de jugadores de rol de mesa online. Y bueno, hoy tenemos una charla antropológica sobre antropología digital y tenemos tremendos invitados. Estamos primero con Greta Winkler, voy a leer su biografía. Greta es licenciada en Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires, donde actualmente realiza su doctorado. Ha trabajado en variados temas desde la perspectiva de la antropología visual, analizando la relación entre política y visualización, sus diversos repertorios iconográficos y las características de las imágenes en la cultura visual 2.0. Actualmente es profesora investigadora del área de antropología visual de la UBA, dirigida por la doctora Carmen Guarini y la magíster Marini Gutiérrez de Angelis. Es integrante como investigadora del proyecto UBA-CIT Antropología Visual Expandida, Patrimonio Arqueológico y Realidad Virtual en el sitio Cuevas de las Manos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina, y el proyecto Patrimonio Digital y Experiencias Interactivas en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en CABA, Argentina. Hola, Greta. Buenas, ¿cómo están? Qué lindo estar ¿Todo acá. bien? Gracias. Y también estamos acompañadas por Edgar Gómez Cruz. También voy a leer su biografía. Edgar Gómez Cruz es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por el Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya y actualmente es profesor en Cultura Digital en la Escuela de Artes y Medios de la University of New South Wales en Sydney, Australia. El doctor Gómez Cruz ha publicado más de 20 artículos en revistas indexadas sobre diversos temas relacionados con la cultura digital, la etnografía como método, la fotografía digital y los métodos visuales. Entre sus publicaciones se encuentran los libros De la cultura Kodak a la imagen en red, una etnografía sobre fotografía digital, Las metáforas de Internet y Cibersexo, la última frontera del Eros, un estudio etnográfico. Y los libros editados Digital Photography and Everyday Life, Empirical Studies on Material Visual Practices con Asko Lemuskalio y Refiguring Techniques in Visual Digital Research con Shanti Somartojo y Sarah Pink. Si dije algo mal, me avisan. Buen día, Edgar. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Mari y Natalia. Gracias por la invitación. Estoy encantado de Bueno, estar aquí con ustedes. buenísimo. Muchas gracias a ambos por sumarse a esta conversación. Primero, comentarles que vamos a estar conversando un poco sobre el diálogo entre antropología visual y antropología digital. Y para eso, bueno, además de que nos cuenten un poco qué opinan al respecto, también tenemos preguntas que recolectamos en nuestro Instagram. Y antes que todo, queríamos preguntarles un poco qué es lo que entiende cada uno o cómo trabaja cada uno la antropología visual y o la antropología digital. Y igual mencionar que ni Nati ni yo tenemos conocimiento ni trabajo en lo que es antropología visual, así que por favor, sean lo más explicativos posible, pensando también en nuestra audiencia, que a lo mejor hay personas que no se manejan tanto en ninguna de las dos áreas. De hecho, preguntamos en nuestro Instagram si conocía la antropología visual o la antropología digital. La antropología visual es un poco más conocida, estudiada más que todo por nuestros espectadores ya en la universidad de forma autónoma, pero no tanto así la antropología digital. Entonces, no sé quién quiere partir comentándonos. No sé, a lo mejor ¿Ya? ¿Voy yo? ya. Bueno, antropología visual es una rama de la disciplina antropológica que, si bien
se empieza a desarrollar desde el principio mismo, de los albores mismos, del nacimiento de la antropología como una disciplina científica, estamos hablando de fines del siglo XIX y principios del XX, después fue tomando como un camino, ¿no? Fue divergiendo, se fue separando de lo que podríamos llamar una antropología mainstream, ¿no? como lo llama Sarah Pink, de hecho. Y fue quedando marginalizada dentro de la academia, no solamente en América Latina, estoy hablando en términos generales. Entonces, la relación entre la antropología y la visualidad a lo largo del siglo XX fue teniendo vaivenes, fue teniendo altibajos, incluso marcado por fuertes periodos de iconofobia, ¿no? Es decir, una verbalización tal de las ciencias sociales en general y de la antropología en particular, que hizo que la imagen quedara relegada a un lugar o meramente ilustrativo, si es que aparecía, o directamente obliterada, ¿no? Es decir, directamente no formaba parte, no era parte de las metodologías de trabajo, porque ya ni siquiera estamos hablando de un tema, ¿no? Esto es algo importante para decir, no es que es un tema la antropología visual, como podría ser la antropología de la educación, o la antropología de lo político, etcétera, sino que es una metodología. Entonces, dentro de la antropología visual, los temas a trabajar son muy variados, ¿sí? Podrían ser de diferentes índoles. Incluso muchos de los antropólogos pioneros que seguimos estudiando en las universidades, estoy hablando, por ejemplo, de Margaret Mead, ¿no? como un nombre así resonante y muy claro de estos ejemplos, hicieron una apuesta metodológica por trabajar en antropología visual, sacaron un montón de estudios ya en ese momento, en las primeras décadas del siglo XX, diciendo cómo los departamentos universitarios no bancaban, ¿no? O sea, no había un soporte ni siquiera económico a ese tipo de producción, y eso fue empeorando hasta que en los 70, en los 80 y fuertemente en los 90, hay una reemergencia de esta rama muy vinculada a el interés por una antropología del cuerpo y de los sentidos y de la performance, ¿no? Ahí vemos un vínculo muy claro entre la imagen y la corporalidad, o la imagen y el cuerpo, lo cual viene un poco a romper con este mito de que la antropología visual solamente tiene que ver con la visión, ¿no? Es en realidad multisensorial y convoca a todos nuestros sentidos, la percepción es global, es sinestésica. Entonces, tiene sentido que se asocie, que se vincule con la antropología de los sentidos, con la antropología del cuerpo, con algunos exponentes, como pienso en David McDougall, ¿no? Como un exponente bien claro de esta movida. Y otra cosa que pasa con la antropología visual es que quedó muy asociada al cine etnográfico, que es solamente una manera de pensarlo. De hecho, es muy difícil categorizar qué es un filme etnográfico, y hay trabajos que se dedican a explicar esas diferencias, qué es un film documental, por ejemplo, y qué es un film etnográfico, y dónde residiría esa diferencia. Pero sí es cierto que la idea de producción etnográfica, sobre todo cinematográfica, mucho más que fotográfica, aunque ahora eso también fue cambiando, quedó acaparando, digamos, el rol de lo que es la antropología visual, que tiene que ver mucho también con producción visual de los investigadores y con una manera también de exhibir ese conocimiento. Por eso también se quedó como muy asociada a la idea que es más sencillo acceder a ese conocimiento, se puede compartir más fácil, por ejemplo, en divulgación o popularización de la ciencia, que un paper académico o una producción escrita, ¿no? Que es otra manera en la que se ha trabajado mucho la producción visual en estos campos. En el caso particular del área de antropología visual de la Universidad de Buenos Aires, que estoy un poco acá representando, justamente una de las directoras además es cineasta documentalista, ¿no? O sea, del cine de lo real, o del cine de no ficción. Con lo cual ahí vemos también cómo se fueron emparentando esas producciones, y que se encarna en este caso en una de las directoras del espacio. Eso es visual. Después, si quieren, les hablo de antropología de la imagen, que es como otra cosa, y yo entraría un poquito más en esa rama, quizás en mi propia producción académica, pero no sé si Edgar quiere decir algo, uh-huh. O si se entiende lo que estoy diciendo. Creo que tocaste un tema muy, muy importante, Greta, el reduccionismo, y especialmente el reduccionismo metodológico. Y ahí creo que, como decías, Eka tiene mucho que decir al... Sí. Hoy por la mañana, cuando estaba intentando ver cómo abordar esta sesión, me acordé de un texto que escribieron Lisenda Arrebol y Adolfo Estalella, creo que está publicado en la Revista Chilena de Antropología Visual. Entonces, lo que plantean ellos en ese texto es que hay una especie de genealogía más o menos oculta, pero directa, entre la antropología visual y la antropología digital, o lo que ellos llamaban en ese entonces la antropología de Internet. Como Greta perfectamente lo dijo, la imagen dentro de la antropología, dentro del quehacer antropológico, durante muchos años fue denostada, fue, esto no es antropología, esto no es el quehacer sobre todo relacionado con la etnografía, que tenía que ser siempre con un manuscrito, ¿no? Tenía que ser un texto, una etnografía.
Entonces, el papel de la imagen fue, por decirlo lo más humildemente, oculto, ¿no? La visión fue ocultada de alguna forma. Cuando llega lo digital, cuando la gente empieza a preguntarse por este nuevo espacio en ese entonces de Internet, esta nueva forma de comunicación, los y las antropólogas tardan un poco en interesarse por estos temas, ¿no? Es más sobre todo la gente de comunicación que empieza a hacer cosas, a pesar de que hay antropólogos y antropólogas que desde muy temprano empiezan a decir cosas. Pienso en Arturo Escobar, en David Hacken, que ya se preocupaban por, oigan, esto es un territorio interesante para explorar lo humano, ¿no? Entonces, cuando llega lo digital, estoy pensando cuando llega masivamente, ¿no? A principios de los 90s o así, esta idea de podemos hacer observación a través de una pantalla o podemos hacer observación a través de utilizando ciertas herramientas como computadoras, como entrevistas en línea y demás, hay una especie de paralelismo histórico entre, no, esto no es antropología, ¿no? Esto no es serio, esto es como de segundo grado, esto es como, no es suficientemente sólido científicamente, ¿no? Entonces hay como, hay dos caminos paralelos históricamente en dos momentos distintos entre la antropología visual y la antropología, vamos a llamarla digital en este momento, ¿no? Es curioso cómo al mismo tiempo la Internet también abre, o más que Internet, las tecnologías digitales también abren la posibilidad de repensar lo que habíamos hecho sobre en la antropología visual. El hecho de que todo el mundo cargue una cámara en sus bolsillos con un teléfono, el hecho de que haya una explosión de la imagen en Internet, no se podría entender el mundo de Internet actual sin la imagen, sin los memes, sin los GIFs, sin las fotos, sin los selfies, etc. Entonces, hay como tres momentos paralelos, ¿no? Dos que tienen que ver con la disciplina y este relegar lo digital y lo visual a un segundo plano, donde lo textual y lo antropológico tradicional es lo que vale, pero al mismo tiempo la conjunción entre lo visual y lo digital que está dando, creo yo, está moviendo no solo la antropología a la creación de contenidos audiovisuales y a la fotografía, y hay muchos otros campos, está dotándole de una energía muy nueva y muy, muy interesante, ¿no? Que esto, después del COVID, ya explotó de una manera, entonces ya todos los antropólogos y antropólogas que no pueden ir a sus campos están ahora interesadas e interesados por lo digital, están interesadas e interesados por lo visual, ¿no? Porque por fin confluyen todos estos tres elementos, creo yo. Sí, aparte esto sí, digo, hoy no podés presentar una tesis filmada, por ejemplo, en muchas universidades si querés ser antropólogo. Digo, eso sigue recayendo, o sea, sigue siendo la mayor producción aún escrita. O sea, sigue predominando eso. Incluso cuando se habla de las crisis de representación en antropología, que se sitúan en general en los 80, ¿no? Con el Writing Culture Debate, se olvida que 20 años antes Jean Rouge ya estaba pensando eso en el campo de la antropología visual, ¿no? Entonces, y de hecho cuando uno hace las historias de la teoría antropológica, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, no hay un solo momento en el cual se trabaje esa historia de la antropología visual. Es decir, uno llega porque quizás cursa la materia, como me pasó a mí, que caí de casualidad, digamos, en la materia que dictaba el área de antropología visual, que fue con la que casi que me recibí, entonces digo, fue como súper fortuito, pero digo, no está incluido en la propia historia de la teoría antropológica toda esta producción, con lo cual se hace muy a contramano después, cuando uno hace o tiene una sola materia en toda su formación de grado, y bueno, en el caso particular también acá es que no hay formaciones de posgrado tampoco vinculadas a la antropología visual en sí, ni hay un departamento específico, digo, es una materia optativa dentro de lo que les decía antes, los temas a elegir, cuando en realidad esta es una propuesta metodológica, integral. Así como tenés el trabajo de campo etnográfico más tradicional, lo que solemos mirar, el trabajo de etnohistoria vinculado a las fuentes y a los archivos, biológica, etc. Eso es un problema grave y al mismo tiempo está disonante respecto a lo que está pasando, sobre todo en Sudamérica, donde hay una producción muy fuerte. Digo, es fácil encontrar en Chile o en Brasil antropología visual, incluso en México. En Perú. En Perú. En Argentina no es tan
odio, también lo que se entiende por antropología visual es como medio complejo, porque no es solamente producir filmaciones o proyecciones o fotografías. Sí, claro. Es súper interesante lo que mencionan, porque precisamente en nuestra última charla antropológica estuvimos conversando un poco sobre la tecnofobia que existe en las disciplinas antropológicas, pero también hablamos sobre que hay otras ramas de la antropología que también se han visto afectadas como por esta concepción clásica de la antropología, como es la antropología del turismo, la antropología empresarial, la antropología visual, y que sus historias están marcadas como por este rechazo tradicional de la academia y de los teóricos tradicionales. Y también lo que mencionan de que este problema finalmente de que no se visibiliza la antropología visual por un lado y la digital por el otro, que se está realizando actualmente. De hecho, también en el Instagram preguntamos si es que las personas creían que en Latinoamérica no se produce tanta antropología digital o visual. Y la mayoría de las personas indicaron que no, que creen que no hay tanta producción en Latinoamérica. Y claro, porque lo que sí llega sobre producción en visual y digital en general es del norte global, no es tanto latinoamericano. Entonces ahí yo les quería preguntar un poco, dos preguntas. Primero, preguntarles cómo ven un poco ustedes la producción de lo que es visual y digital desde acá, desde el sur, digamos, o desde países también hispanohablantes. Y por otro lado, también preguntarles cómo sienten ustedes que lo digital y lo visual, si quieren pueden responder desde el área que les sea más cómoda, por ejemplo, Greta de lo visual y Edgar desde más lo digital. ¿Cómo creen que lo visual y lo digital ha llegado como para revolucionar la antropología? No tanto ahora como con la pandemia, sino cómo en el fondo se hace otras preguntas y reformula lo clásico. Esto lo dice Daniel Miller y Heather Horst en su introducción a la primera edición del libro Antropología Digital. Ellos dicen, lo más interesante de lo digital es que nos hace cuestionarnos lo que siempre habíamos asumido como antropológico o como humano, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es lo más interesante, no las dicotomías con las que hemos solido trabajar en lo digital, sino que nos hacen preguntarnos, y esto, por ejemplo, a mí me pasó con la fotografía, el resultado de un proyecto antropológico en su aproximación a las prácticas fotográficas es que no es que haya cambiado lo analógico con lo digital, es que lo analógico nunca existió en el sentido de cómo construíamos la fotografía, ¿no? Y esto yo creo que se puede reproducir mucho en todos lados. Y luego, contestando a la segunda pregunta, y esto lo hablaba con Natalia en algún momento, el problema es la estructura de los campos académicos, ¿no? Los campos académicos se suelen estructurar a través de publicaciones, de departamentos, de asociaciones, etcétera, etcétera. Y suelen poner barreras muy claras a sus disciplinas, por obvias razones, ¿no? Porque todo el mundo está peleando por los mismos recursos, etcétera, etcétera. Esto, desafortunadamente, ha hecho que se consoliden, pero también que se solidifiquen, en el peor sentido del término, ciertos grupos, ciertas aproximaciones, ciertas teorías, ciertos conceptos y ciertos objetos. De manera que lo digital, cuando emerge, pues no cabe en ninguno de estos, ¿no? La gente, cuando yo empecé a hacer estudios sobre lo digital en 1996, la gente decía, esto no es nada, o sea, esto no es comunicación, yo que provengo de los estudios de comunicación, ¿no? Y los antropólogos lo tenían peor, o sea, esto es como, no es antropología ni es nada, ¿no? Esto es una chorrada. Entonces, sufrimos mucho en aquel entonces para encontrar nuestros espacios. Y cuando tuve la conversación con Natalia, me dijo, es que seguimos sufriendo. Este es el mismo problema de que lo digital sigue siendo visto como el segundo orden. Cuando en realidad, te puedo asegurar que no hay antropólogo o antropóloga que empiece a estudiar en este momento que no tenga al menos un interés por lo digital, en el sentido de lo que siempre digo, ¿no? De como campo, como objeto o como método. Lo digital ya nos traspasa, nos cruza. Entonces, en ese sentido, ya también quizá pierde un poco la dimensión de lo que le construía como objeto. ¿Tiene sentido hablar de lo digital cuando ya todo es digital, ¿no? Entonces, ahí, por ahí va la cosa, yo creo.
Sí, en respecto a la producción, me parece que hay planos distintos. En el campo de antropología visual, quizás yo veo que hay más producción de cine etnográfico en Sudamérica, ¿no? Esta idea, aparte, bien militante también, ¿no? De ir con las comunidades, sobre todo con comunidades indígenas. Hay un proyecto muy antiguo ya, el video en las aldeas en Brasil, digo, que ha sentado precedentes. Está también, bueno, en el caso de Norteamérica se toma mucho el caso de los Navajo Project, ¿no? Que también fueron bastante importantes. Eso por un lado, y creo que en esa línea los países que ya mencioné, bueno, el último festival de cine etnográfico que terminó hace poquito es de Ecuador, de hecho. Me parece que ahí hay una producción vigente. No la veo tan presente en la Universidad de Buenos Aires, y la menciono porque es una de las universidades más importantes de Argentina y de reconocimiento regional, entonces eso es curioso, por un lado. En el campo teórico, de producción teórica, no veo esa producción en Latinoamérica de antropología de la imagen, porque el trabajo de la imagen en antropología que prima es absolutamente semiótico. O sea, es un estudio de la imagen que no solo la equipara a la palabra, sino que la subyuga, y piensa que la lógica discursiva es también la lógica de creación de sentido de lo visual, y eso no es así, ¿no? Es decir, seguimos hablando de representación, o seguimos trabajando con marcos teóricos de los 80 que se han desactualizado. Eso no quiere decir que la imagen viene a competir con la palabra. En todo caso, hay que preguntarse cómo se vinculan la imagen y la palabra y cómo crean sentido. Me parece que el meme, como una imagen propia de la cultura visual digital, lo muestra claramente. Pero no podemos, seguimos hablando de lenguajes audiovisuales, ¿no? Ese tipo de vocabulario que incluso está como en el sentido más común, ni siquiera estoy hablando solo en términos académicos, mucho que proviene aparte también del campo del cine. Entonces me parece que eso termina afectando la producción teórica, y por ejemplo, mi marco teórico personal, para ponerles un ejemplo, digo que yo trabajo iconografía política latinoamericana, y estoy en Argentina, digo, me formé en Buenos Aires, trabajo acá, hago trabajo de campo, etcétera. Mi marco teórico es prácticamente francés, alemán y estadounidense, ¿no? Y no encuentro referencias, más allá de mi propio equipo de investigación que está en Buenos Aires, que me ayude a pensar teóricamente lo que yo quiero pensar, ¿no? Acá, como decía Edgar, los estudios de comunicación siguen primando mucho, y sobre todo en el trabajo con redes sociales. Entonces, y comunicación acá está muy marcada por esa producción semiótica, o hacen una especie de mezcla, ¿no? Y entonces empiezan a dialogar autores que, si uno los lee, no pueden dialogar, ¿no? No hay un punto medio posible entre enfoques semióticos y Hans Belting, que era un autor que mencionábamos con Edgar antes. No pueden dialogar, porque son propuestas que están en contra de esa producción de la imagen, como si pudiera pensarse en términos discursivos. Entonces, al nivel teórico, me parece que tenemos una zona todavía de vacancia muy fuerte, y que además también hace que tengamos que sentarnos a leer marcos teóricos que exceden lo antropológico. Esto que vos decías, Edgar, ¿no? Hay como un corset alrededor de ciertas disciplinas. Eso se ve muy claramente en presentaciones a becas de investigación, ¿no? Como qué es antropológico y qué no es antropológico, y eso termina, ¿no?, redundando en lo que vos decís. O sea, se gira siempre alrededor de lo mismo. El enfoque de visual, en el caso de los estudios de política, me parece que serían un aporte más que interesante, o visual o de la imagen en sí, ¿no? Estos estudios iconográficos, pero vinculados a estas líneas que proponen autores como Hans Belting, pienso en Horst Bredekamp, ¿no? De la ciencia de la imagen alemana, son sumamente enriquecedores, y me parece que está bueno también producir o hacerse esas preguntas en Latinoamérica. O sea, no es que yo soy pro-europeísta ni nada por el estilo, pero esos marcos teóricos a mí me sirven más para pensar los fenómenos de lo visual, o mismo para el caso digital, Ito Steyer, que es una filósofa alemana, que lo que se está produciendo en Argentina, sobre todo lo que viene del campo de la comunicación, que, ¿no?, se va como quedando un poquito atrás. Ni siquiera estamos hablando de antropología de la social media, que sería mucho más afín inclusive, ¿no?, mencionaba Daniel Miller. Tampoco eso está tan presente. Y el seminario que se da en las carreras de grado acá, que creo que algunos del grupo de esta red lo ha cursado, de antropología de lo digital, es nuevo, porque yo me gradué en 2015 y no existía ese campo ahí todavía. Digo, no fue hace 300 años, digo. Entonces, creo que todavía hay una vacancia fuerte, y se ve en la formación de grado, que para mí es muy importante, y es donde cuesta tanto entrar, porque incluso los planes de estudio se van modificando, e igual así hay paredes que no se están pudiendo romper. Y es un problema, no sé si es un problema solo generacional, me parece que es un problema más del campo académico, como decía también Edgar. Por eso yo creo que es tan importante y tan interesante lo que están haciendo desde la Red Latinoamericana de Antropología Digital. Y es,
no encontramos los espacios dentro de nuestras instituciones para crecer, para encontrar nuestros pares naturales, no encontramos la caja de resonancia que necesitaríamos para la creación de pensamiento propio, pues la creamos nosotros y nosotras, ¿no? O sea, yo creo que esto es, por eso estoy tan emocionado con lo que están haciendo desde Chile y Argentina, porque llevamos años y años, te estoy hablando de 20 años de intenciones de este tipo, que cuajan por un rato y se vuelven muy sólidas, pero luego se caen porque quien las mantenía vivas, pues se cambia de institución, se va para otro lado, cambia sus intereses, etcétera, ¿no? Pienso en un financiamiento, algo, porque digo, uno tiene que vivir también de algo. Entonces, exacto, por supuesto. El equipo no se puede sostener y terminan apareciendo, no sé, subsidios para temas más tradicionales, es muy difícil juzgar a la persona, digo, ¿no? O sea, como dependiendo en qué situación esté. El área de antropología visual tiene más de 20 años en la universidad y sigue teniendo problemas y sigue siendo marginalizada y, digo, ahora directamente va bajando como de categoría el tipo de materia que hay, un día va a desaparecer y la universidad no va a tener ninguna formación en antropología visual, lo cual es ridículo, ¿no? A mi criterio, ¿no? Sobre todo viendo cómo va todo en general, en la región misma. Sí, completamente de acuerdo. Creo que tocaron temas súper súper importantes, especialmente sobre la manera que en términos metodológicos lo visual se termina reduciendo o se termina como orientando hacia el cine documental. Y creo que ese peso de lo visual sigue siendo muy, muy importante, pero al mismo tiempo también sigue siendo como marginal dentro de las ciencias sociales en general. Y en este mismo punto, bueno, nos llegaron muchas preguntas metodológicas al Instagram, particularmente sobre etnografía. ¿En este momento se puede hablar de etnografías visuales, digitales o etnografías digitales visuales que al mismo tiempo aborden esas dos vetas o no tiene sentido? Pienso, por ejemplo, en un video que nos mandó esta semana el Cari, que lo estuvimos circulando dentro de la red, donde aparte de aprender todo lo que no aprendí de etnografía visual en los últimos 10 años, hablaba, por ejemplo, de cómo superar la noción de la imagen para la etnografía y pensar en una imagen que sea un componente dentro de la etnografía. Entonces, ¿cómo dialogamos estas cosas? Metodológicamente. Yo creo que habría que hacer una serie de distinciones primero. Actualmente, creo yo que no existe una antropología visual que no sea una antropología digital. Solamente por cómo se construye la antropología visual, que utilizas cámaras digitales, que seguramente editas en una computadora, y la lógica de cómo hacer esto es distinta a la lógica de antes de cómo se editaba con otro tipo de instrumentos, o cómo haces fotografía, o cómo colectas información, etc. Entonces, yo creo que la parte más técnica habría que distinguirla, porque me parece que toda etnografía visual es una etnografía digital en este momento, solamente a nivel técnico, ¿no? Y al mismo tiempo, cada vez más me he dado cuenta que no existe una etnografía digital, es decir, que vamos a pensar en una etnografía que hable sobre temas digitales que no tenga un fuerte componente visual. No de cine etnográfico, aunque hay algunos casos por ahí, pero dejemos por un momento el cine, que también tiene como su propia particularidad, y Greta seguramente puede hablar más de esto, porque tiene sus propias batallas, ¿no? Con el documental, qué es documental, qué es solamente una pieza, etc. Entonces, por un lado está lo técnico, por otro lado está lo propiamente etnográfico, que cada vez más, al tener estos instrumentos disponibles para el trabajo etnográfico, los utilizas, ¿no? Entonces cada vez más la gente toma más fotos en el campo, más videos, las entrevistas las está haciendo cada vez más también utilizando celulares. Entonces hay algo que discutir ahí, que creo que todavía no se ha discutido lo suficiente. Y finalmente, a mí creo que lo que me interesa, y mencionaste el video, y hice el video para tener esta sesión, porque una de las cosas que más me está interesando es esto que Greta ya apuntaba, ¿no? Una independencia total de la imagen con respecto al texto en el pensamiento antropológico. No tengo una respuesta, pero me está interesando cada vez más la pregunta. ¿Se puede hacer una antropología visual
guión digital que no sea etnográfica? Y entonces esa pregunta me mueve, digamos, a preguntarme hacia otras cosas, ¿no? Y a lo mejor la antropología de la imagen tiene unos indicios muy importantes ahí, pero yo recorro el camino contrario. Y aquí es muy interesante también la parte biográfica, ¿no? El situar el conocimiento. Yo hice mi tesis con Elisenda, que seguramente conocerán, Elisenda Ardebol, que ella viene de la antropología visual. Entonces ella llega a la antropología digital después de la antropología visual y después que hemos trabajado con Sarah Pink y demás, que ella también proviene de la antropología visual, se formó en uno de los centros más importantes de antropología visual en la Universidad de Manchester y llega a lo digital. Yo estoy intentando hacer el camino contrario. Yo empecé mi carrera de investigador con lo digital. Todo mi interés siempre fue por internet. Y después llegué a la imagen y ahora me está llevando hacia otros lados. ¿Me explico? Entonces ahí hay una cosa interesante de lo digital cada vez me está interesando menos y lo visual cada vez me está interesando más. Pero no lo visual en el sentido tradicional de cómo se piensa la antropología visual, sino pensar en el proyecto de al menos intentar teorizar una antropología visual que no sea etnográfica. Sí, o sea, yo no hago etnografía. Digo, mi trabajo de antropología de la imagen no se vincula con lo etnográfico necesariamente. O sea, si pienso particularmente cuando trabajo cultura visual digital, no tiene nada que ver con lo etnográfico. O sea, no se vincula para nada. Por ahí la antropología visual, el registro audiovisual en terreno, tiene un componente de observación participante, ¿no? Que se conecta con esos registros audiovisuales, entonces ahí hay una pregunta por la cámara, digo, como que tiene mucha más tradición, ya con Jean Rouge se han corrido muchos límites, bueno, Jorge Prelorán incluso en Argentina, pero no veo ahí una conexión entre antropología de la imagen y etnografía que sea ineludible. Eso seguro que no. Sí, algo que me interesa decir es como, si bien efectivamente lo digital y lo visual están sumamente relacionados, no es que esta es una era de la imagen. Siempre hubo giros pictoriales en la historia de las imágenes. Es decir, siempre hubo revoluciones desde el campo incluso técnico que han generado una pregunta, una sospecha, un temor hacia lo visual, que ha ido, digamos, ha tenido sus características en cada tiempo y que incluso no es que se acabaron, ¿no?, al pasar a otro tipo de giro pictórico. Esto pensando más desde los estudios visuales norteamericanos. Hay que pensar en todo caso, bueno, cuáles son las características de esta cultura visual contemporánea y cómo establece ciertos diálogos con otras culturas visuales que las podríamos pensar, ¿no?, cronológicamente como previas, pero que no se han agotado todavía. Siempre la emergencia de nuevos medios genera preguntas sobre los medios anteriores. Entonces, tampoco es casual que hoy en día haya tantos estudios sobre dispositivos ópticos del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? De hecho, la propia tecnología de visualización que tiene internet muchas veces, ¿no?, esta idea de la base de datos, esa visualización específica, está mucho más vinculada, dice, pienso en un autor, ¿no?, Simon Cook, con los archivos victorianos y con esto del scroll, ¿no?, y que está vinculado a los viejos scrolls, o sea, a los rollos antes, previos a los códex, que al propio cine, que tiene una narrativa mucho más lineal, y fíjense, estoy hablando de narrativa. Entonces, esos saltos en el tiempo es algo que permiten los estudios visuales y particularmente la antropología de la imagen, con estas líneas, ¿no?, con estas visiones que son el modelo, digamos, histórico de la imagen que nosotros manejamos es un modelo anacrónico, que es una palabra que en general, sobre todo para historia, está mal vista, pero es anacrónico en el sentido de que la imagen siempre nos abre a todos los tiempos, ¿no? No está solamente vinculada a su tiempo de creación. Eso no quiere decir que no podamos pensar cuáles son las características de los dispositivos de nuestra era y cómo se vinculan con los dispositivos que los preceden. Pero sí, o sea, la relación con la etnografía me parece que lo que sí hay ahora, que es interesante ver, y que remite un poco a las cámaras observacionales, son estas experiencias inmersivas de realidad virtual que están vinculadas a los trabajos antropológicos, ¿no? Entonces uno siente que está, si se pone, ¿no?, las gafas de realidad virtual en esa comunidad, y me parece que ahí hay, todavía está un poco verde, pero hay preguntas posibles para pensar la experiencia corporal en esos medios, ¿no? Porque también estamos ante ese mito de lo digital viene a matar el cuerpo y la presencialidad y no sé qué. No, o sea, la virtualidad lo que hace es proponer otras mediaciones corporales, en todo caso, que no sustituyen la presencialidad, como no lo va a digo, nada que se esté pensando desde antropología expandida o inmersiva, por ejemplo, del campo visual, viene a decir, bueno, esto va a reemplazar tu experiencia física presencial.
No, es otra relación con lo corporal, es otra pregunta que hay que hacer y que siempre está entre medio, imagen y cuerpo. Y que lo digital lo revitaliza. Súper. Ahí, igual relacionado con esto de estas nuevas formas de entender lo visual, nos llegó una pregunta en YouTube de Ignacio Herrera, que pregunta, ¿la antropología visual se ha visto influida por la forma en que consumimos contenido digital? ¿Han cambiado los métodos, sea por las redes sociales, servicios de streaming o videollamadas, etcétera? No sé quién quiera responder. Yo creo que todo se modificó igual, ¿no? O sea, sí, claro, yo creo que se modificó. La pregunta interesante es, ¿de qué manera se modificó? ¿Para quién se modificó? ¿Quién controla esta modificación? ¿Cuáles son los resultados de esta modificación? Etcétera, ¿no? O sea, yo creo que más o menos en el discurso general sobre las tecnologías siempre está esta idea de que se revolucionó todo, ¿no? Y además, si te fijas, este discurso viene mucho de las compañías tecnológicas. El nuevo iPhone que va a revolucionar lo que es el teléfono, o el nuevo Samsung que va a revolucionar la fotografía. Esta idea de revolución está muy involucrada en las narrativas de las compañías porque les conviene, porque te venden el nuevo teléfono que es revolucionario y cuando llegue el próximo, pues vas a tener otra vez otra revolución que atender. Eso es por un lado. Pero yo creo que, y hablando un poco más desde la antropología o desde los estudios de internet, vamos a ponerlos así, lo interesante no es hacer eco de estas narrativas, ¿no? Porque es muy fácil hacer eco de estas narrativas. ¿Cómo la cámara transformó el trabajo de la antropología visual? Bueno, la cosa es explicarlo, la cosa es decir, en este sentido lo hizo, teorizarlo, ¿no? Entonces, por eso, ahorita que decía Greta, esta idea de leo a los franceses, a los alemanes, a los británicos, a los norteamericanos, y es una idea que cada vez tengo más claro, ¿no? Y por eso estos espacios son tan importantes. Necesitamos crear teoría latinoamericana. Esto es ya mi nuevo caballo de batalla. Necesitamos generar pensamiento teórico latinoamericano. No será perfecto, a lo mejor no tendrá el alcance, a lo mejor será un intento fallido, pero necesitamos urgentemente desarrollar pensamiento teórico latinoamericano sobre lo digital, sobre lo visual, sobre lo antropológico, etc. Obviamente no es que no exista, hay un trabajo enorme, ¿no? Pero particularmente en campos emergentes tarda mucho en llegar. O sea, piensen en cuántas personas latinoamericanas han teorizado sobre lo digital, ¿no? Son muy pocas en realidad. Hay mucha gente que está haciendo trabajo muy serio, muy bueno, pero pocas personas han teorizado sobre lo digital, ¿no? Y seguramente ustedes mismas serán quienes teoricen sobre lo digital, pero se tarda mucho en llegar, ¿no? Yo creo que particularmente con las nuevas generaciones tenemos que inculcarles inmediatamente la idea de tienes que empezar a teorizar sobre estos temas, ¿no? Porque eventualmente eso nos llevará a que Greta voltea y diga, ah, mira, te voy a citar a un pensador colombiano que está haciendo un trabajo maravilloso pensando la imagen desde la cultura amazónica o la cultura andina, etcétera, o la relación entre los códices aztecas y cómo una idea pictográfica está en el centro de cómo pensamos en México, ¿no? O sea, todas estas cosas que tienen que ver con lo visual y con lo digital, con lo antropológico, es fundamental que empecemos a teorizarlas desde muy pronto. Bueno, de hecho me hiciste pensar yo trabajo memes en particular dentro de cultura visual digital, y cuando uno, por ejemplo, si uno hace ahora un barrido de memes y pandemia para poner un tema así bien contemporáneo, obviamente que Papers va a encontrar un millón de cualquier parte del mundo, he leído de Nigeria, Singapur, Malasia, en América del Sur también hay un montón, México, ni hablar. Ahora, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los autores que estructuran teóricamente esos papers? Son cuatro, o sea, o cinco, ¿no? Digo, voy a tirar Schiffman, que es un clásico, Biggins, ¿no? O sea, como, son esos autores. Y no, todo el debate de cómo se define o no se define un meme, por ejemplo, que es un debate que está y que uno tiene que siempre empezar dando su definición, la estructuran estos, más o menos estos cuatro o cinco autores, que ninguno proviene de lo que solemos llamar el sur global, ¿no? Sí. Entonces,
se generan muchos casos de aplicación de esas teorías, pero digo, las teorías en sí o la manera de definirlo no se están produciendo en estos países. Y es lo que vos decís un poco, Edgar, es un problema fuerte el de la teorización. Porque aparte uno también queda como en un lugar, ¿no?, como de impotencia, pues no es tan fácil sentarse a teorizar, pero a su vez si una cosa es si uno está en una estructura donde ya se da esa dinámica, y otra cosa es cuando, bueno, eso todavía no está, o lo que se teoriza acá sigue estando un poco de modo de... Coincido. Sí, totalmente, o sea, concuerdo. En mi caso, aunque nadie me preguntó, concuerdo totalmente con todo lo que han dicho y la importancia de generar respuesta latinoamericana. Y muchas veces, cuando yo trato de defender la red que estamos haciendo, y pasa mucho en Latinoamérica, que muchas veces el argumento latinoamericano termina siendo para encapsular las discusiones y para dar como una bandera de regionalismo que se cierra en sí misma. Y creo que ese es un tema súper importante, y especialmente con lo que han hablado de etnografía y antropología visual, de antropología y etnografía digital, porque las discusiones al final del día son globales, o sea, son temas que están pasando en todas partes del mundo y que están muchos investigadores investigando, desarrollando cosas, pero siempre como en esta diáspora que está como súper dispersa en el planeta, y particularmente un objetivo de nuestras redes es poder hacer esos enlaces que son tan necesarios para generar teorizaciones, para pensar las cosas de manera distinta. Y justamente aquí dejo la primera invitación, que cerramos el Encuentro Latinoamericano de Antropología Digital con un panel sobre etnografía digital, que le pusimos los futuros de la etnografía digital, que va a ser el viernes de diciembre a las 5 de la tarde, hora Santiago, Buenos Aires, donde va a estar Edgar Gómez Cruz, también va a estar Deborah Lanceni, Carolina Di Próspero, Daniel Daza Prado, para hacer, por lo menos en términos de lo digital, este tipo de discusiones. Pero también, en mi caso, me ha dejado mucho pensando el tema de cómo hacer etnografías y antropologías visuales no etnográficas, o como que no estén enfocadas en todo lo que han dicho. Y también, otra invitación, la segunda, que, bueno, cuando apareció Greta en nuestras vidas, a mí me dejó resonando mucho esta visión desde la imagen hacia lo digital. Y también nos habló mucho de que hay varias perspectivas dentro de lo visual. En mi caso, yo pensaba, o sea, el documental, y ahí está, y se termina la discusión. Así que también dentro del encuentro tenemos un taller, todavía están abiertas las inscripciones, ya estamos pasando los 100 inscritos, que es Introducción a la Investigación Creación desde la Etnografía, que va a ser del lunes 6 de diciembre a las 6 de la tarde, hora Santiago, Buenos Aires, que lo hace Felipe Palma, que es del Laboratorio de Antropología Visual de mi universidad. Así que dejo esas dos cosas para pasar el dato. Las inscripciones siguen abiertas, de asistentes al encuentro y también a los talleres. Eso. Ari. Ahí yo quería comentar otra pregunta, ya nuevamente apareció en el chat, pero es perfecta para continuar vinculando un poco lo que es lo digital con lo visual. Nos preguntan qué tendencias ustedes miran que haya en las relaciones entre lo digital, lo visual y lo técnico. Bueno, yo puedo hablar, por ejemplo, en el equipo nuestro de investigación, actualmente está yendo para el lado de... la realidad virtual, para pensar, para producir experiencias, bueno, corporales, por supuesto, vinculadas a patrimonio, ¿no? A patrimonio digital, o sea, es decir, pensar la relación entre humanidades digitales y la producción de conocimiento, por ejemplo, antropológico. Y para eso hubo, sobre todo, bueno, una de parte del equipo, yo no, pero parte del equipo sí, ha tenido que empezar a formarse fuertemente en, por ejemplo, programación, ¿no? Aunque sean cosas básicas. O empezar a dialogar con productoras que hagan visionado en 360, que hagan fotogrametría, ¿no? Digo, hubo una necesidad ahí de empezar a no solamente leer, sino también formarse técnicamente. Pero lo más importante es tener esta base teórica que tenemos. Es decir, uno puede hacer el curso de programación, pero es muy importante también saber qué tipo de pregunta te querés hacer. Y para hacerte una pregunta tenés que pensar cuál es tu base teórica, cuál es tu método teórico. Entonces, ahí seguimos trabajando con, por ejemplo, las teorías del acto de imagen, que es una de las teorías más potentes para pensar esta relación con la realidad virtual, si bien no provienen del campo de lo digital, y de hecho provienen de la historia del arte, pero sí son operativas y son interesantes y son fecundas
más allá de la formación técnica, que no digo que no sirva, ¿no? Pero digo, hay un técnico solamente o per se no podría hacer tampoco ese trabajo y esa pregunta. Entonces, me parece que tienen que estar relacionados para poder también generar ideas que quizás solo desde el campo técnico no se van a llegar a construir, no se van a solidificar. Necesitamos ahí como esas conjunciones. Yo no sé si la pregunta iba por ese lado, pero lo que dice Greta me recordó una discusión que se tuvo hace, no sé, 15 años o más, en donde se empezaban, no sé si se acuerdan, ustedes seguramente serán muy jóvenes para esto, pero antes del Big Data, antes de la minería de datos y todas estas aproximaciones de los métodos digitales, había algo que se llamaba la e-research, ¿no? Y que era, y empezaba a cómo hacemos análisis de redes, y muchos y lo pongo en masculino porque eran sobre todo hombres, muchos de los que hacían estos trabajos provenían de carreras como física, matemáticas, estudios computacionales, y uno de sus argumentos era que sus respuestas eran antropológicas, ¿no? Estamos viendo cómo se configura una red y por lo tanto esto nos puede servir para entender la sociedad actual. Y todo lo que dice Greta es completamente, es fundamental. No, o sea, no porque tengas las herramientas y los resultados del uso de esas herramientas sugieran una posición teórica sobre lo social, es que lo estás haciendo. Es fundamental primero entender qué significa una red, ¿no? O sea, qué se entiende como una red desde la teoría social. Y a partir de ahí, entonces, hacia el otro lado. Por eso te digo, cada vez que estamos hablando de esto, pienso en estos caminos de ida y vuelta y la necesidad de transitarlos más. Porque solemos, y aquí regreso un poco a mi argumento principal, que será el argumento que defenderé a capa y espada en esta sesión que tendremos en diciembre, solemos quedarnos como muy quietos y quietas, ¿no? Encontramos algo que nos funciona y es cómodo y aquí nos quedamos y entonces empieza la reproducción, que en algunos casos, y seguramente todos y todas conoceremos profesores y profesoras así, que llevan 20 años haciendo lo mismo, o 30 años haciendo lo mismo y escribiendo el mismo artículo o el mismo libro una y otra vez, ¿no? Entonces, por un lado está la cuestión de la protección, de sentirse cómodos, de sentirse cómodas, de sentirse, de encontrar un espacio en esta brutal academia neoliberal que tenemos ahora, pero al mismo tiempo la necesidad de constantemente transitar espacios, de romper cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que decía Greta, no solo es el aprender más cosas, seguir aprendiendo constantemente, ¿no? Está esta idea de que ya terminé el doctorado, pues ya dejé de aprender y ahora ya está. Seguir aprendiendo cosas, seguir aprendiendo a lo mejor programación, pero también leer cosas que no son de antropología, que son de psicología o que son de geografía humana, que son de arte. Entonces, romper un poco con el carácter disciplinar, creo que perdimos a Greta, llegó el gato y perdimos a Greta. Creo que necesitamos transitar más caminos incómodos, ¿no? Porque los caminos incómodos nos llevan a seguir haciéndonos preguntas constantemente. Y no creo que fuera la pregunta por ahí, Natalia, pero yo creo que la pregunta iba más por cómo utilizar cosas técnicas y esto, yo sigo pensando, y esto lo he dicho en más de una ocasión, los etnógrafos y etnógrafas, los antropólogos y las antropólogas utilizan una cantidad maravillosa de instrumentos y cámaras y programas y computadoras y tablets y demás, pero al menos en el quehacer etnográfico, el instrumento más importante para la etnografía sigue siendo la o el investigador, ¿no? Más allá de las maravillas tecnológicas que puedas tener. Entonces, por un lado está genial, un amigo, Pablo Favero, ha desarrollado una app que se llama Ethno Ally, y entonces puedes hacer notas etnográficas y tomar fotos y audios y lo puedes exportar después para analizarlo en vivo y es genial. Pero, y lo que decía Greta, aquí es fundamental, la persona y su conocimiento y su lectura y su entendimiento y su contacto y su gentileza con el mundo siguen siendo fundamentales, ¿no?
Sí, creo que tocas un tema clave, pero al mismo tiempo pasa tanto con lo visual como con lo digital. Ya alguien mencionaba algo breve en YouTube de cuando caemos como en el fetichismo del método, el fetichismo de la técnica como tal. Y ese es un tema que por lo menos yo veo ya con la pandemia y con este, como, este cambio en 180 de la visión de las ciencias sociales en general respecto a lo digital. Y como una valoración que en verdad no habíamos visto en décadas. Pero está ese tema, cuando caemos en un fetichismo y ya cuando caemos en un, como, en tergiversaciones de lo metodológico. Y ahí está el punto, cómo hacerlo, no caer en eso y seguir desarrollando las técnicas sin obsesionarse con ellas. Híjole, yo creo que es una pregunta clave, ¿no? Y es una pregunta que los antropólogos y antropólogas tienen una herramienta maravillosa para responderla, que es la reflexividad. Lo que pasa es que la reflexividad se suele pensar como un instrumento de campo, pero es un instrumento de vida, ¿no? Por eso siempre digo que la etnografía es un estilo de vida, no es un método de recolección de datos. Más que fetichismo, yo pensaría en comodidades, ¿no? Que es un poco lo que decía Greta. Si tú tienes una carrera en antropología, pues lo lógico es que hagas una maestría en antropología. Y si tienes una maestría en antropología, pues lo lógico es que hagas un doctorado en antropología. Y de ahí, pues lo lógico es que pidas una beca postdoc para hacer antropología y puedes pasar toda tu vida en una disciplina, que está bien, está increíble, ¿no? Porque el nivel de conocimiento que puedes tener es muy grande. Al mismo tiempo, si estudias, como en mi caso, estudias comunicación y luego haces un doctorado en teoría social o en teoría pura y dura social, pero haces luego la tesis con una antropóloga, ¿dónde cabes, ¿no? Ya regresó Greta. ¿Dónde cabes? Y la pregunta es complicada porque la gente no te va a dar becas si no tienes la misma carrera, si no tienes el doctorado en la misma carrera que hiciste, eso en caso de México. ¿Quién te va a contratar? ¿Un departamento de antropología? No, porque tú estudiaste comunicación. Oye, pero tengo un doctorado. No, no, eso no sirve. O sí, es decir, por eso te digo que creo que la estructura de la universidad y de los órganos financiadores y demás, es una estructura que está peligrando. Está peligrando porque los objetos superan completamente cualquier división, ¿no? El cambio climático. ¿Cómo abordas el cambio climático? ¿Desde dónde? Desde la biología, claramente. Desde la antropología, por supuesto. Desde la geografía humana, pues tienes que. ¿Me explico? Entonces ya los temas ya nos desbordaron las disciplinas. Entonces, pensar en seguir creando estos nichos cómodos y tranquilos en los cuales jubilarnos, yo creo que es una idea que está desapareciendo cada vez más. Por un lado, por la precariedad, pero por otro lado, porque las realidades nos superan, ¿no? Muy interesante lo que dice Edgar, porque la verdad es que en la red hablamos de antropología digital, pero cualquier persona que utilice, que esté interesado en lo digital, está invitado a participar en la red por lo mismo, porque nosotros también nos damos cuenta de que tanto la antropología como otras disciplinas se nutren de lo interdisciplinario y que ya basta con seguir viendo lo visual como solamente un método y lo digital como solamente un contexto, o actualmente también que se ve mucho como metodologías digitales para llevar esto que no es digital a lo digital. Y la verdad es que no es así, ni la antropología digital ni la antropología visual, y el diálogo se da, es transversal. Entonces, muy importante lo que dices tú como de no reducir y no, en el fondo, seguir construyendo nichos. Muy específicos que no se transmiten y que no dialogan con otras disciplinas o con otras áreas. Y tomándome de eso, es momento igual de comenzar a hacer el cierre de la charla. Se me pasó volando, no sé ustedes, qué bueno que Greta alcanzó a volver para el final. Y quería pedirles palabras de cierre, reflexiones, algo que quieran dejarle a nuestros espectadores. No sé si a lo mejor Greta quiere partir. Bueno, primero que sigan esta red, que la sigan de seguir lo que hacen, pero también como
de tomar la idea del formato de participación, ¿no? Que es como súper abierto y me parece que eso es como una manera interesante de interactuar. Y después, que hay una antropología visual que se puede, digamos, estudiar, seguir, que tiene una disciplina, pero que también hay una antropología de la imagen y que todo tema puede ser pensado desde la antropología de la imagen. Algo que me había quedado de antes que quería decir es, no es solamente producir imágenes, ¿no? Yo no produzco imágenes, o sea, yo estudio las producciones visuales, que es otra cosa. Entonces, también decir eso para el que está mirando, que piensa, bueno, pero yo no quiero producir imagen, no hace falta eso para hacer una antropología de la imagen. Así que esa apertura y esa manera de vincularnos desde otro lugar con incluso temas tradicionales es algo que la antropología de la imagen permite y enriquece. Y bueno, después no tener estas visiones demonizantes, ni de lo digital, ni de la imagen, ni de lo visual, ni de, el gato, ni de ningún campo, porque también eso que creo que un poco lo mencionamos con Edgar, ¿no? O sea, esto de no aferrarse a ciertas ideas, pero sobre todo no demonizarlas. Ni todo lo digital es bueno, ni todo lo digital es malo tampoco. Así que eso, como esta apertura sería mi mensaje. Sí, ¿no? Felicitar a la red como iniciativa. Yo estoy muy, muy emocionado con cómo vaya a evolucionar. Me emociona mucho lo que pueda surgir de la red. Me gusta mucho el carácter también horizontal, ¿no? Que tiene, y que ojalá continúe siendo así, y además integrando nuevas personas, particularmente jóvenes que estén haciendo sus pregrados, grados y doctorados, porque yo creo que este conjunto de cara hacia el futuro es fundamental, ¿no? Los que ya vamos de salida, no vamos de salida, pero los que ya tenemos un poco más de trayectoria, quizás estemos un poco más cansados, ¿no? de intentar estas cosas. Entonces, el recambio generacional siempre es fundamental, que nuevas voces lleguen y también que las otras voces se vayan apagando, ¿no? Como es la vida, o sea, así es, así tiene que ser. Y en términos de la antropología digital, yo quizá voy a terminar con una pregunta incómoda. ¿Realmente necesitamos ponerle digital en este momento a la antropología? ¿Realmente necesitamos pensar que hay algo distinto de la antropología digital que la antropología entendida como es? No en los campos y objetos tradicionales. Eso, por supuesto, ha cambiado, ¿no? Pero en ese sentido de crear nichos, me lo he preguntado mucho últimamente. ¿Realmente necesitamos esta idea? Porque, por un lado, no es construir nichos, sino es construir un campo, ¿no? Estás construyendo un campo emergente, hay cosas nuevas que no se están diciendo dentro de las disciplinas, entonces preguntémonos por ellas y veamos qué pasa. En el caso de la imagen, en el caso de lo visual es un poco más complicado porque básicamente la antropología y lo visual, al menos de producción, de mecánica de lo visual, surgen más o menos al mismo tiempo. Entonces tienen unas historias ahí, han tenido una relación de estira y afloja por muchos años, ¿no? Pero, como dice Greta, pues lo visual tiene tanto como lo humano, o sea, milenios, ¿no? Entonces necesitamos pensarlo también desde otro lado. Entonces, para finalizar, preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo asegurar que un espacio como la red no desaparezca, por un lado, y por otro lado, que siga evolucionando? Porque si se queda en lo digital, a lo mejor se puede quedar ahí estancado, ¿no? ¿Cómo asegurar que sea un proyecto escalable hacia el futuro? Y esto, por supuesto, estaremos encantadísimos de apoyar lo que sea, pero eso es una tarea que les corresponde a ustedes. Muchas gracias por las palabras de ambos. Ya les dejé la invitación al taller de creación e investigación desde la etnografía. Está toda la información en nuestras redes sociales, también al panel de los futuros de la etnografía digital. También toda la información en internet, va a estar Edgar, van a estar otros investigadores también muy importantes que han alimentado el método de la etnografía digital. Y también una última, tercera invitación, tomando esta escalabilidad que mencionaba Edgar y también el llamado a hacer preguntas, que desde ya, todavía no hacemos el encuentro 2021, pero ya estamos pensando en el 2022.
bajo un concepto que permita levantar la mirada del presente etnográfico y ver los futuros, ver hacia dónde va la disciplina y también va los aportes que da la disciplina hacia muchos espacios. Así que tercera invitación, desde ya, si se quieren sumar también a las discusiones del proyecto que estamos dando dentro de la red, estamos planteando el segundo encuentro latinoamericano de antropología digital, dos puntos, expandiendo futuros, con una visión interdisciplinaria, también con múltiples temporalidades y también múltiples lugares y distintas perspectivas que alimenten y que hagan crecer lo digital. Así que eso, muchas gracias. Mari, si quieres sumar alguna otra palabra. Sí. También quería invitar, estamos hablando del 2022, pero este 9 y 10 de diciembre tenemos el primer encuentro latinoamericano de antropología digital, que mencionarles que en este ánimo de hacernos preguntas, conversar temas y llevar el conocimiento a otros espacios, tenemos este encuentro, va a durar 2 días, se va a ser transmitido por YouTube y por Twitch de forma virtual, completamente gratuito, por nuestras cuentas de YouTube y nuestras cuentas de Twitch, cualquier información por nuestras redes sociales, por nuestra página web, que ya acabamos de publicar las ponencias aceptadas, y prontamente estaremos publicando el programa, para que se sumen si se interesan, y nos hagan preguntas, participen, y vuelvan a sumarse a este espacio de charlas antropológicas que vamos a seguir organizando una vez al mes. Si alguien tiene interés en realizar alguna charla o en tocar algún tema, nos puede hablar directamente por redes sociales o por nuestro mismo canal de Discord, y ahí conversamos y organizamos y armamos todo, porque la red es un trabajo colaborativo y colectivo en el que todos estamos construyendo conocimiento y construyendo y expandiendo lo que es lo digital, la antropología, lo visual y todo lo que tenga que ver con la tecnología en el fondo. Nuevamente agradecer a nuestros invitados, a Edgar y a... Te perdimos, Mary. Me estaban llamando por teléfono. Ahora sí, ya nos estamos viendo prontamente en el encuentro, o si no, en nuestra próxima charla antropológica de los días viernes. Así que muchas gracias también a los espectadores por vernos. Gracias. Adiós. Que estén bien. Adiós. Adiós.